de la organización interna para aquellas personas que voluntariamente iban a dar los servicios de atención a la comida que tenían que hacer para los niños. Entonces, no todos iban a jalar. Hay comunidades que fue un fracaso los comedores comunitarios, y otras que sí superaron las expectativas porque tuvieron una organización bien. Comento esto por lo siguiente, porque si el comité trabajó muchísimo y que a lo mejor fueron poquitos porque no todos jalaron, a la hora de estar dando su trabajo es la satisfacción que se refería la señora por haber contribuido a que todos los niños que fueron atendidos, bueno, fueron nutridos en su momento y que gracias a eso tuvieron resultados positivos para la misma sociedad en lo que se refiere al estudio de esos muchachos, de esos niños. Entonces, eso sí es digno de reconocer y ojalá que la comunidad pues estuviera bien firme en lo que estoy diciendo, porque sí es digno de reconocer, no cualquiera da su tiempo, su esfuerzo, etcétera, etcétera. Así que pues, partiendo de eso, en la segunda es que son bienes de la comunidad y son para la comunidad, y es, se tiene que quedar en la comunidad. Y ahí va la conclusión. Como gobierno municipal aprobamos que se forme el comité para que sea el que resguarde toda esa cantidad. Será determinada por el síndico, de la síndica del ayuntamiento, por el departamento jurídico, en una entrega, en una entrega recepción que se haga de todas las cosas, incluyendo las que fueron donadas por el gobierno municipal, para que se haga entrega oficial a ese comité. La propuesta que puede ser la directiva de comisaría de ciudad, yo estoy de acuerdo con él. Sin embargo, también sí quisiera que por lo menos lo que es el presidente, secretario, tesorero y el presidente del Consejo de Vigilancia estuviesen en esa comisión, pero que también hubiera por lo menos tres elementos más de la otra comisión, de otras personas, para que se fortalezca en una comisión de siete personas el cuidado y la distribución, en su caso cuando se necesite, para el beneficio social de esos equipos.